Diario de Santa Faustina Kowalska. La Divina Misericordia en mi alma. Primer cuaderno. Cracovia, 21 de abril de 1933. Iniciamos con el punto 218. Ejercicios espirituales de 8 días antes de los votos perpetuos. Hoy empiezo los ejercicios espirituales. Jesús, Maestro mío, guíame. Dispón de mí según tu voluntad. Purifica mi amor para que sea digna de ti. Haz de mí lo que desea tu misericordiosísimo corazón. Por la noche, el Señor me dijo: Hija mía, que nada te asuste ni te turbe. Mantén una profunda tranquilidad. Todo está en mis manos. Te haré entender todo por la boca del padre András. Sé como una niña frente a él. Punto 220. Amabilísimo tesoro de mi corazón, te ofrezco todos los actos de adoración y de agradecimiento de las almas santas, de los coros angélicos, y me uno especialmente a tu madre. Oh María, madre mía, te ruego humildemente, cubre mi alma con tu manto virginal en este momento tan importante de mi vida, para que así me haga más agradable a tu Hijo y pueda glorificar dignamente la misericordia de tu Hijo delante del mundo entero y durante toda la eternidad. Punto 221. Hoy no pude entender la meditación. Mi espíritu estaba admirablemente sumergido en Dios. No pude forzarme a pensar en lo que el Padre decía durante los ejercicios espirituales. A menudo, no está en mi poder pensar según determinados esquemas. Mi espíritu está con el Señor y tal es mi meditación. 223. Oh hostia viva, mi única fortaleza, fuente de amor y de misericordia, abraza al mundo entero, fortifica a las almas débiles. Oh, bendito sea el instante y el momento en que Jesús nos dejó su misericordiosísimo corazón. 224. Sufrir sin quejarse, consolar a los demás y ahogar sus propios sufrimientos en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Todos los momentos libres de los deberes los pasaré a los pies del Santísimo Sacramento. A los pies del Señor buscaré luz, consuelo y fuerza. Incesantemente mostraré el agradecimiento a Dios por la gran misericordia hacia mí, sin olvidarme jamás de los beneficios que me ofreció y especialmente la gracia de la vocación. Me esconderé entre las hermanas como una violeta pequeñita entre las azucenas. Deseo florecer para mi Creador y Señor, olvidarme de mí misma, anonadarme completamente a favor de las almas inmortales. Es un deleite para mí. 225. Algunos de mis propósitos. En lo que concierne a la confesión, elegiré lo que más me humilla y cuesta. A veces, una pequeñez cuesta más que algo más grande. Antes de cada confesión recordaré la pasión del Señor Jesús y con esto despertaré la contrición del corazón. Si es posible,
con la gracia de Dios, ejercitarse siempre en el dolor perfecto. A esta contrición le dedicaré más tiempo. Antes de acercarme a la rejilla, entraré en el corazón abierto y misericordiosísimo del Salvador. Cuando me aleje de la rejilla, despertaré en mi alma una gran gratitud hacia la Santísima Trinidad por este extraordinario e inconcebible milagro de la misericordia que se produce en el alma. Y cuanto más miserable es mi alma, tanto mejor siento que el mar de la misericordia de Dios me absorbe y me da una enorme fuerza y fortaleza. 226. Las reglas que desobedezco con más frecuencia. A veces interrumpo el silencio. No obedezco el llamado de la campanilla. A veces me meto en los deberes de los demás. Haré los máximos esfuerzos para corregirme. Evitar a las hermanas que murmuran, y si no es posible evitarlas, por lo menos callar en presencia de ellas, dando a entender lo penoso que es para nosotros escuchar cosas similares. No hacer caso a las consideraciones humanas, sino que tener en cuenta mi propia conciencia, el testimonio que me da. Tener a Dios como testigo de todas las obras. Comportarme ahora y resolver cada asunto mío de tal modo como quisiera solucionarlo y comportarme en el momento de la muerte. Por eso en cada asunto siempre tener presente a Dios. Evitar los supuestos permisos. Evitar las bromas y palabras chistosas que hacen reír a los demás y rompen el silencio. Valorar enormemente las más pequeñas prescripciones. No dejarse llevar por el frenesí del trabajo. Interrumpir un momento para mirar hacia el cielo. Hablar poco con la gente, pero mucho con Dios. Evitar la familiaridad, fijarse poco en quién está conmigo y quién está en contra. No compartir con otros lo que he tenido que soportar. Evitar de comunicarse en voz alta durante el trabajo. En los sufrimientos conservar la serenidad y el equilibrio. En los momentos difíciles, recurrir a las llagas de Jesús. En las llagas de Jesús, buscar consuelo, alivio, luz y fuerza. 227. En las pruebas trataré de ver la amorosa mano de Dios. No hay nada más tan constante como el sufrimiento. Él siempre hace fielmente compañía al alma. Oh Jesús, en el amor hacia ti, no me dejaré superar por nadie. 228. Oh Jesús, escondido en el Santísimo Sacramento, ves que hoy salgo del noviciado, haciendo los votos perpetuos. Jesús, tú conoces mi debilidad y mi pequeñez, por lo tanto, desde hoy, de modo más particular, paso a tu noviciado. Sigo siendo novicia, pero novicia tuya, Jesús, y tú serás mi maestro hasta el último día. Todos los días vendré a tus pies a tomar lecciones. No emprenderé sola la más pequeña cosa sin consultarte antes como a mi maestro. Oh Jesús, estoy tan contenta de que tú mismo me hayas atraído y recibido en tu noviciado. Es decir, en el tabernáculo.
Pronunciando los votos perpetuos, no me vuelvo en absoluto una religiosa perfecta. No, no. Sigo siendo una pequeña y débil novicia de Jesús, y trataré de alcanzar la perfección como en los primeros días del noviciado, procurando tener la disposición del alma que tenía en el primer día en que se abrió para mí la puerta del convento. Con la confianza y la sencillez de un niño pequeño, me entrego a ti, Señor Jesús, mi Maestro. Te dejo una libertad absoluta de guiar mi alma, guiarme por los caminos que tú quieras. No voy a averiguarlos, te seguiré confiada. Tu corazón misericordiosísimo lo puede todo. 229. Al comienzo de los ejercicios espirituales, Jesús me dijo: en estos ejercicios espirituales, seré yo mismo quien dirija tu alma. Quiero confirmarte en la tranquilidad y en el amor. Y así me transcurrieron los primeros días. Al cuarto día comenzaron a atormentarme grandes dudas de que no me encontraba acaso en una falsa tranquilidad. De pronto oí estas palabras: hija mía, figúrate que eres la reina de toda la tierra y que tienes la posibilidad de disponer de todo según te parezca. Tienes toda la posibilidad de hacer el bien que te agrade. Y de repente, a la puerta llama un niño muy pequeño, todo tembloroso, con lágrimas en los ojos, pero con gran confianza en tu bondad, y te pide un pedazo de pan para no morir de hambre. ¿Cómo te comportarías con este niño? Contéstame, hija mía. Y dije: Jesús, le daría todo lo que me pida, pero también mil veces más. Y el Señor me dijo: así me comporto yo con tu alma. Durante estos ejercicios espirituales no solamente te daré la tranquilidad, sino también la disposición de ánimo, que aunque quieras inquietarte no podrás. Mi amor ha tomado posesión de tu alma y quiero que te fortifiques en él. Acerca tu oído a mi corazón y olvídate de todo y considera mi inconcebible misericordia. Mi amor te dará fuerza y el ánimo que te es necesario en esta obra. Oh, punto 230. Oh Jesús, hostia viva, tú eres mi madre, tú eres todo para mí. Vendré a ti, oh Jesús, con sencillez y con amor, con fe y con confianza. Compartiré todo contigo, como un niño con la madre amada, los gozos y los sufrimientos, en una palabra, todo. Punto 231. Cuando pienso en Dios, en que Dios se une a mí por medio de los votos, o más bien yo a Él, nadie puede comprender lo que experimenta mi corazón. Ya ahora, Dios me da a conocer toda la inmensidad de su amor con el que me ha amado ya antes de los siglos. Mientras yo he comenzado a amarlo solamente en el tiempo, su amor es grandísimo, puro y desinteresado, y mi amor hacia él es para conocerlo. Hago un paréntesis: el Señor ya nos tenía presentes desde toda la eternidad, y nosotros es ahora, mediante el conocimiento, cuando vamos a empezarle a amarle. Lo que nosotros no le empecemos a conocer en la tierra, tendremos luego que conocerle en un purgatorio para poder amarle como es debido. Por eso es una purificación de amor, para encendernos en su amor. Así que es mejor que iniciemos esta purificación desde la tierra, conociéndole ahora
Y este conocimiento solamente lo podemos tener ahondando en su amor, en sus regalos, en su misericordia, en todos estos tesoros que nos ha dado a través de estas grandes almas privilegiadas que le dio estos regalos para que ahora nos llegue a nosotros. A medida de que nos disponemos a escucharlas, a leerlas, allí iremos conociendo su gran misericordia, sus verdades divinas, la finalidad de la creación por medio de las revelaciones que le da a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, esta gran sierva donde el Señor le da a conocer el plan de la divina voluntad en el que quiere que nosotros entremos viviendo en su voluntad a todas estas almas como Santa Faustina, San Alfonso María y Gregorio, a todas estas almas él ya les iba hablando de su voluntad, pero es a Luisa Picarreta la que le da este gran don por medio del libro de cielo, y a Santa Faustina ya le va hablando también de su voluntad, cómo anonadarse, cómo anular nuestra voluntad humana, les va dando pinceladas. Así que vamos conociendo todas estas verdades para que unamos todas las piezas de este puzzle, de este rompecabezas, y podamos conocer ese plan divino de nuestro amado Jesús. Continuamos. Cuanto más lo conozco, tanto más ardiente y fuertemente lo amo, y mis acciones son más perfectas. Por eso es tan necesario el conocimiento. Sin embargo, cuando pienso que dentro de pocos días voy a hacerme una sola cosa con el Señor por medio del voto perpetuo, un gozo tan inconcebible inunda mi alma que no logro describirlo en absoluto. Desde la primera vez que conocí al Señor, la mirada de mi alma se ha unido en Él por la eternidad. Cada vez que el Señor se acerca a mí y se produce en mí un conocimiento más profundo, crece en mi alma un amor más perfecto. Punto 232. Antes de la confesión oí en el alma estas palabras: hija mía, dile todo y descubre tu alma delante de Él como lo haces delante de mí. No tengas miedo de nada. Para tu tranquilidad, pongo a ese sacerdote entre yo y tu alma, y las palabras que te contestará son mías. Descubre delante de Él las cosas más secretas que tienes en el alma. Yo le daré luz para que conozca tu alma. El Señor hace lo mismo cada vez que nosotros vamos a confesarnos. Por eso debemos abrir nuestro corazón, porque es Jesús obrando por medio del sacerdote que tenemos enfrente. Al acercarme a la rejilla, sentí en el alma una facilidad tan grande para hablar de todo, que más tarde yo misma me extrañaba. Sus respuestas dieron a mi alma una tranquilidad muy profunda. Sus palabras fueron: son y quedarán para siempre unas columnas de fuego que iluminaron y seguirán iluminando mi alma en su aspiración a la máxima santidad. Terminada la confesión, punto 234. Terminada la confesión, mi espíritu se sumergió en Dios y permanecí orando durante 3 horas y me parecieron unos pocos minutos. Desde entonces no pongo obstáculos a la gracia que obra en mi alma. Jesús sabía por qué yo tenía miedo de tratar con Él y no se ofendía en absoluto. Desde el momento en que el Padre me aseguró que no se trataba de ninguna ilusión, sino de la gracia de Dios, trato de ser fiel a Dios en todo. Ahora veo que son pocos los sacerdotes que comprenden toda la profundidad de la acción de Dios en el alma. Desde aquel momento, tengo las alas desatadas para el vuelo y deseo volar hacia el ardor mismo del sol. Punto
Mirar, siempre el Señor le habla a Luisa también del sol del divino querer. Él se representa en ese gran sol. Y aquí también Santa Faustina habla del deseo de volar hacia el ardor del mismo sol. Como en estas revelaciones también tienen muchas cosas similares a las que le da a Luisa Picarreta. Mi vuelo no se detendrá hasta que no descanse en él por la eternidad. Si volamos muy alto, toda la oscuridad, la niebla y las nubes las tenemos abajo de los pies, y toda la parte sensible de nuestro ser tiene que someterse al Espíritu. 235. Oh Jesús, deseo la salvación de las almas, almas inmortales. En el sacrificio desahogaré mi corazón. En el sacrificio que ni siquiera alguien sospecha, me anonadaré y quemaré inadvertidamente en el sagrado fuego del amor de Dios. La presencia de Dios es la ayuda para que mi sacrificio sea perfecto y puro. 236. Oh, qué equívocas son las apariencias y los juicios injustos. Oh, cuántas veces la virtud sufre la opresión solo porque es silenciosa. Convivir sinceramente con quienes molestan continuamente. Eso requiere un gran espíritu de sacrificio. Uno siente que sangra, pero las heridas no se ven. Oh Jesús, cuántas cosas nos revelará solamente el último día. Qué alegría de nuestros esfuerzos, no se pierde nada. 237. La hora santa. En esta hora de adoración conocí todo el abismo de mi miseria. Todo lo que hay de bueno en mí es tuyo, Señor. Pero como soy tan miserable y pequeña, tengo el derecho de contar con tu infinita misericordia. 239. La oración durante la Santa Misa en el día de los votos perpetuos. Hoy dejo mi corazón en la patena donde está colocado tu corazón, Jesús. Y hoy me ofrezco junto a ti, a Dios Padre, tuyo y mío, como víctima de amor y de adoración. Padre de misericordia, mira la ofrenda de mi corazón, pero a través de la herida del corazón de Jesús. Este mismo ofrecimiento lo podemos hacer nosotros ofreciéndonos como almas víctimas, unidos al corazón de Jesús, nos unimos al Padre. La unión con Jesús en este día de votos perpetuos, oh Jesús, tu corazón desde hoy es de mi propiedad y mi corazón es tu propiedad exclusiva. El simple recuerdo de tu nombre, Jesús, es una delicia para mi corazón. De verdad, no podría vivir ni un instante sin ti, oh Jesús. Hoy mi alma está anhelante de ti, como en su único tesoro. Mi amor no conoce impedimentos en dar pruebas a su delito. Las palabras del Señor Jesús durante los votos perpetuos. Esposa mía, nuestros corazones están unidos por la eternidad. Recuerda aquí. Te has consagrado. No es posible referir todo. Mi petición hecha en el momento cuando me postré en cruz bajo el paño fúnebre. Rogué al Señor que me concediera la gracia de no ofenderle nunca con ningún pecado
ni el más pequeño, ni tampoco con una imperfección, voluntaria y conscientemente. Jesús, en ti confío. Jesús, te amo con todo el corazón. En los momentos más difíciles, tú eres mi madre. Por amor hacia ti, oh Jesús, yo muero hoy completamente para mí misma y empiezo a vivir para la mayor gloria de tu santo nombre. El amor. Por amor, oh Santísima Trinidad, me ofrezco a ti como víctima de adoración, como holocausto de total anonadamiento. Y con este anonadamiento de mí misma, deseo la exaltación de tu nombre, oh Señor. Como un pequeñito pimpollo de rosa, me arrojo a tus pies, oh Señor, que el perfume de esta flor sea conocido solamente por ti. 3.240. Tres peticiones en este día de los votos perpetuos. Jesús, yo sé que en el día de hoy no me negarás nada. Primera petición. Oh Jesús, mi amadísimo esposo, te ruego por el triunfo de la Iglesia, sobre todo en Rusia. Hoy nos unimos a esta petición de Santa Faustina y pedimos especialmente por Rusia. Sobre todo por Rusia y España, te lo pido, Señor. Por la bendición para el Santo Padre Pío XI y todo el clero. Por la gracia de conversión para los pecadores empedernidos. Te pido, oh Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Segunda petición. Por una bendición para nuestra congregación, por gran fervor en la congregación. Bendice, oh Jesús, a la Madre General y a la Madre Maestra y a todo el noviciado y a todas las superioras y a mis queridísimos padres. Concede, oh Jesús, tu gracia a nuestras alumnas. Fortalécelas firmemente con tu gracia para que las dejen, para que las que dejen nuestras casas no te ofendan más con ningún pecado. Oh Jesús, te ruego por la patria, defiéndela de los ataques de los enemigos. Tercera petición. Oh Jesús, te ruego por las almas que más necesitan la oración. Te ruego por los que agonizan. Sé misericordioso con ellos. Te ruego también, oh Jesús, por la liberación de todas las almas del purgatorio. Numeral 241. Propósitos especiales de los ejercicios espirituales. El amor al prójimo primero. Ser servicial con las hermanas. Segundo, no hablar de los ausentes y defender el buen nombre del prójimo. Tercero, alegrarse de los éxitos del prójimo. Numeral 242. Oh Dios, cuánto deseo ser una niña pequeña. Tú eres mi padre. Tú sabes lo pequeñita y débil que soy, pues te ruego, tenme cerca de ti en todos los momentos de mi vida y especialmente en la hora de la muerte. Oh Jesús, yo sé que tu bondad supera la bondad de las más tiernas de las madres. 243. Agradeceré al Señor Jesús por cada humillación. Rogaré especialmente por la persona que me ha dado la oportunidad de humillarme. Me anonadaré a favor de las almas. No repararé en ningún sacrificio.
tirándose bajo los pies de las hermanas como una pequeña alfombra, sobre la cual pueden no solo caminar, sino que pueden también limpiarse los pies. Mi lugar está bajo los pies de las hermanas. Lo procuraré en la práctica, de manera inadvertida para los ojos humanos. Basta que Dios lo vea. 253. No juzgar nunca a nadie. Para los demás tener el ojo indulgente y para mí severo. Relacionar todo a Dios y en mis propios ojos sentirme lo que soy, es decir, la más grande miseria y la nulidad. En los sufrimientos estar paciente y tranquila, sabiendo que con el tiempo todo pasará. 255. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa, y como una pequeña violeta escondida entre la hierba, no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, y olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda. 256. Te agradezco, oh Jesús, esta gran gracia de permitirme conocer todo el abismo de mi miseria. Yo sé que soy un abismo de nulidad, y si tu santa gracia no me sostuviera en un solo momento, me volvería a la nada. Pues con cada latido del corazón, te agradezco, oh Dios, tu gran misericordia conmigo. Numeral 267. Jesús me dijo que yo le agradaría más meditando su dolorosa pasión, y a través de esta meditación, mucha luz fluye sobre mi alma. Quien quiera aprender la verdadera humildad, medite la pasión de Jesús. Cuando medito la pasión de Jesús, se me aclaran muchas cosas que antes no llegaba a comprender. Yo quiero parecerme a ti, oh Jesús, a ti crucificado, maltratado, humillado. Oh Jesús, imprime en mi alma y en mi corazón tu humildad. Te amo, Jesús, con locura. Te amo, anonadado, como te describe el profeta, que por los grandes sufrimientos no lograba ver en ti el aspecto humano. En este estado te amo, Jesús, con locura, Dios eterno e inmenso. ¿Qué ha hecho de ti el amor? 268. Jesús se presentó a mí inesperadamente, despojado de las vestiduras, cubierto de llagas en todo el cuerpo, con los ojos llenos de sangre y de lágrimas, la cara desfigurada, cubierta de salivazos. De repente el Señor me dijo: la esposa debe asemejarse a su esposo. Entendí estas palabras en profundidad. Aquí no hay lugar para ninguna duda. Mi semejanza a Jesús debe realizarse a través del sufrimiento y de la humildad. Mira lo que ha hecho conmigo el amor por las almas humanas, hija mía. En tu corazón encuentro todo lo que me niega el número tan grande de almas. Tu corazón es un descanso para mí. Muchas veces guardo las gracias grandes para el fin de la plegaria. Numeral 270.
Consejo del Reverendo Sopoco. Sin humildad no podemos agradar a Dios. Ejercítate en el tercer grado de la humildad, es decir, no solamente, no recurras a explicaciones y justificaciones cuando te reprochen algo, sino que alégrate de la humillación. Si las cosas de las que me hablas proceden verdaderamente de Dios, entonces prepara tu alma a grandes sufrimientos. Encontrarás desaprobaciones y persecuciones. Te van a mirar como a una histérica, una extravagante, pero Dios no escatimará su gracia. Las verdaderas obras de Dios siempre enfrentan dificultades y se caracterizan por sufrimiento. Si Dios quiere realizar algo, tarde o temprano lo realizará. Lo realizará a pesar de las dificultades. Y tú, mientras tanto, ármate de gran paciencia. 273. Ejercicios espirituales anuales, 10 de enero de 1934. Oh Jesús mío, se acerca nuevamente el momento en que me quedaré contigo a solas. Oh Jesús, te ruego con todo mi corazón, permíteme conocer lo que no te agrada en mí y al mismo tiempo, dame a conocer lo que tengo que hacer para agradarte más. No me niegues esta gracia y quédate conmigo. Yo sé que sin ti, oh Señor, mis esfuerzos valen poco. Oh, cuánto me alegro de tu grandeza, oh Señor. Cuanto más te conozco, tanto más ardientemente te deseo y te anhelo. 274. Jesús me concedió el conocimiento de mí misma. En esta luz de Dios veo mi defecto principal. Es la soberbia. Su característica, el cerrarme en mí misma. La falta de sencillez en las relaciones con la Madre Superiora. La segunda iluminación, respecto al hablar. A veces hablo demasiado. Para un asunto que podría ser solucionado con dos o tres palabras, yo empleo demasiado tiempo. Mientras tanto, Jesús desea que ese tiempo yo lo emplee para pequeñas plegarias con indulgencia por las almas del purgatorio. Y me dice el Señor que cada palabra será pesada el día del juicio. La tercera iluminación respecto a nuestra regla. Evito poco las ocasiones que llevan a infringir la regla y especialmente en lo que concierne al silencio. Me comportaré como si la regla hubiera sido escrita solamente para mí, y no es asunto mío ver cómo se comportan los demás, con tal que yo me comporte como Dios desea. Propósito. Cualquier cosa que Jesús desee de mí y que se refiera a cosas exteriores, ir enseguida a decirlo a la superiora. En el trato con la superiora, procuraré ser abierta y sincera como un niño. 275. Jesús ama a las almas escondidas. Una flor escondida es la que más perfume tiene dentro de sí. Buscar un retiro para el corazón de Jesús en mi propio interior, en los momentos difíciles y dolorosos, Te entono, oh Creador, un himno de la confianza, porque el abismo de mi confianza hacia ti, hacia tu misericordia, es inconmensurable. 276. Desde el momento en que empecé a amar el sufrimiento, este mismo dejó de ser sufrimiento para mí. Y el sufrimiento es el alimento continuo de mi alma.
277. No hablaré con cierta persona, porque sé que a Jesús esto no le agrada, y ella no saca de eso ningún provecho. 278. A los pies del Señor, oh Jesús escondido, amor eterno, vida nuestra, divino insensato, que te has olvidado de ti mismo y nos ves solamente a nosotras. Aún antes de crear el cielo y la tierra, nos llevabas en tu corazón, oh amor, oh abismo de tu humillación, oh misterio de felicidad. ¿Por qué es tan pequeño el número de los que te conocen? ¿Por qué no encuentras reciprocidad? Oh amor divino, ¿por qué ocultas tu belleza? Oh inconcebible e infinito, cuanto más te conozco, te comprendo menos. Pero como no alcanzo a comprenderte, comprendo más tu grandeza. No envidio el fuego a los serafines, porque en mi corazón tengo depositado un don mayor. Ellos te admiran en éxtasis, pero tu sangre se une a la mía. El amor es el cielo que nos está dado ya aquí en la tierra. Oh, ¿por qué te escondes detrás de la fe? El amor rasga el velo. No hay velo delante los ojos de mi alma, porque tú mismo me has atraído desde la eternidad al seno de un amor misterioso. Oh, indivisible Trinidad, único Dios, a ti honor y gloria por los siglos de los siglos. 279. Dios me dio a conocer en qué consiste el verdadero amor y me concedió la luz, cómo demostrárselo en la práctica. El verdadero amor a Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios. Para demostrar a Dios el amor en la práctica, es necesario que todas nuestras acciones, aun las más pequeñas, deriven del amor hacia Dios. Y me dijo el Señor: niña mía, más que nada me agradas a través del sufrimiento. En tus sufrimientos físicos y también morales, hija mía, no busques compasión de las criaturas. Deseo que la fragancia de tus sufrimientos sea pura, sin ninguna mezcla. Exijo que te distancies no solamente de las criaturas, sino también de ti misma. Hija mía, quiero deleitarme con el amor de tu corazón. Amor puro, virginal, intacto, sin ninguna sombra. Hija mía, cuanto más amarás el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí. 280. Jesús me ordena celebrar la fiesta de la Divina Misericordia el primer domingo después de la Pascua de Resurrección, por el recogimiento interior y por mortificación exterior. Durante 3 horas llevé un cinturón de hierro, orando incesantemente por los pecadores y para obtener misericordia para el mundo entero. Y Jesús me dijo: hoy mi mirada se posa con complacencia sobre esta casa. 281. Siento muy bien que mi misión no terminará con mi muerte, sino que empezará. Oh almas que dudan, les descorreré las cortinas del cielo para convencerlas de la bondad de Dios, para que ya no hieran más al dulcísimo corazón de Jesús con desconfianza. Dios es amor y misericordia. 282. Una vez el Señor me dijo:
Mi corazón ha sido conmovido por una gran compasión hacia ti, hija mía queridísima. Cuando te he visto hecha pedazos por el gran dolor que sufrías mientras deplorabas tus pecados, yo veo tu amor tan puro y sincero que te doy la prioridad entre las vírgenes. Tú eres el honor y la gloria de mi pasión. Veo cada humillación de tu alma y nada se escapa a mi atención. Elevo a los humildes hasta mi trono, porque así es mi voluntad. 283. Oh Dios único en la Santísima Trinidad, deseo amarte como hasta ahora ningún alma humana te ha amado, y aunque soy particularmente mísera y pequeñita, no obstante, arrojé muy profundamente el ancla de mi confianza en el abismo de tu misericordia. Oh Dios y Creador mío, a pesar de mi gran miseria, no tengo miedo de nada, sino que espero cantar eternamente el himno de la gloria. Que no dude alma ninguna mientras viva, aunque sea la más miserable. Cada una puede ser una gran santa, porque es grande el poder de la gracia de Dios. De nosotros depende solamente no oponernos a la actuación de Dios. 284. Oh Jesús, ojalá pudiera transformarme en una neblina delante de ti para cubrir la tierra, con el fin de que tu santa mirada no vea los terribles crímenes. Oh Jesús, cuando miro el mundo y su indiferencia frente a ti, siempre me vienen lágrimas a los ojos. Pero cuando miro un alma consagrada que es tibia, entonces mi corazón sangra. 286. Jesús misericordiosísimo, te pido por la intercesión de tus santos y especialmente por la intercesión de tu amadísima madre, que te crió desde la niñez. Te ruego, bendigas a mi patria. Jesús, no mire nuestros pecados, sino las lágrimas de los niños pequeños, el hambre y el frío que sufren. Jesús, en nombre de estos inocentes, concédeme la gracia que te pido para mi patria. En aquel instante vi al Señor Jesús con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: ¿Ves, hija mía, cuánta compasión les tengo? Debes saber que son ellos los que sostienen el mundo.